Hoy hemos tenido una primera reunión con el PSN. Ha sido un primer contacto y como tal lo valoramos. Y bueno, en esta reunión y de cara al futuro gobierno de Navarra les hemos hecho llegar una serie de cuestiones. Pensamos que la legislatura que viene debería abrirse una nueva fase en la que la derecha no condicione ni marque los ritmos en las políticas navarras. Una fase en la que las mayorías progresistas se consoliden de forma definitiva. Y en este sentido nuestro compromiso es indiscutible. También hemos vuelto a manifestar que Euskal Herria Bildu es la tercera fuerza política en el Parlamento de Navarra. Seguimos siendo la primera fuerza municipalista de Navarra y somos la fuerza política más votada en Euskal Herria. Seguimos siendo determinantes y ahora somos mucho más determinantes, visto los resultados de estas últimas elecciones. Más determinantes para avanzar en este camino. Por eso, más allá del ruido de las derechas, nuestra predisposición para hablar, para acordar, queda manifiesta y la volvemos a dejar clara también hoy. Del mismo modo que le corresponde a María Chivite liderar el Gobierno de Navarra, porque el PSN ha sido la fuerza progresista más votada, le corresponde a Joseba Asiron liderar el Gobierno municipal de Pamplona y de Iruña exactamente por el mismo motivo. Y para finalizar, para nosotras es prioritario, lo más importante son los contenidos, los derechos de la ciudadanía, el bienestar de todas las navarras y navarros, la defensa de los servicios públicos, el bien general, el bien común por encima de los privilegios de unos pocos, avanzar y defender nuestro autogobierno y también la capacidad de decidir de la ciudadanía navarra. En definitiva, va a ser ahora también más necesaria que nunca ambición y actuar con ambición para dar respuesta a las preocupaciones y a los problemas de las navarras y de los navarros y también para dar respuesta al futuro de Navarra.